Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando en Casa hoy. Y hoy no les voy a enseñar a cocinar nada. Más bien voy a compartir con ustedes estos dos ingredientes que los utilizo yo para blanquear la ropa y desinfectar. Y realmente me ha parecido estos ingredientes muy buena manera de hacerlo, ya que en mi casa yo no utilizo lo que es cloro porque me duele mucho la cabeza con el aroma del cloro, como se me hace muy fuerte y me empieza a doler la cabeza y después hasta náuseas y todo eso. Así que busqué alternativas para utilizar, digamos, otras formas de desinfectar y blanquear a la misma vez la ropa. Y bueno, pues esto fue lo mejor que encontré. Y para eso yo utilizo lo que es media taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco. Ok, esto es para una carga de ropa en la lavadora. Y pues yo se lo pongo al principio, le agrego el jabón y ya cuando ya tiene el agua, le agrego los dos ingredientes así. Se los pongo y ya. Y si tienen esta pregunta de que si huele la ropa al vinagre, huele un poquito, no mucho. A diferencia del cloro, casi digamos no huele. Pero obviamente sí se siente poquito el aroma, pero si le ponen suavitel va a desaparecer por completo. Realmente se lo recomiendo mucho porque, en serio, siento yo que blanquea más el bicarbonato de sodio que el mismo cloro. Ok, así que si eres de esas personas que no tolera mucho el aroma fuerte del cloro, pues esta es una excelente forma para que blanquees tu ropa y desinfectes tu ropa, ¿ok? Y pues el bicarbonato va a blanquear nuestra ropa y se me fue el nombre, el vinagre va a desinfectar nuestra ropa. Bueno, pues espero y les haya gustado esta forma natural, digámoslo así, para blanquear nuestra ropa, ¿ok? Bueno, pues espero y les haya gustado este video. Nos vemos para el próximo. Adiós.